Hola, hola amigos. Bienvenidos al canal Desastre en esta temporada de otoño de la serie 3 de Forza Horizon 5 y a ver qué errores nos trae o, si hay novedad por fin y no tenemos de esas cosas que nos fastidian tanto. Aunque tampoco hacen falta muchos errores para que esta gente del juego nos fastidie la existencia y hasta ahí puedo llegar. Vamos a hacer los trucos publicitarios, que no son otra cosa que tres pruebas de acrobacias, habilidad o como queráis llamarlas y estas, pueden ser, señal de peligro, zona de velocidad, trampa de velocidad, zona de derrapes y trailblazer. El caso es que siempre son tres y estas pueden cambiar entre sí. Tenemos que hacerlas con el coche o tipo de coches que nos pidan, con el tuneo máximo que nos exijan y donde nos digan. Podemos respirar cuando queramos, eso sí, y también hacerlas en el orden que queramos y cuando queramos, mientras sea en esta temporada. A la siguiente son otras peticiones diferentes. Vayamos al grano. Señal de peligro, hazle ese perch. Vale, una percha de águila, muy bien, para que se pose y se parta de risa si nos estampamos en el salto. Esta buena gente quiere que superemos los 234 metros haciendo el vuelo del buitre cojo y no será así, haremos el vuelo del cóndor descalabrado, con un coche de la marca Mitsubishi, en tuneo máximo B700. Pero lo conseguiremos porque es muy fácil este salto. Zona de velocidad, charco. Bien, aquí tenemos un pequeño inconveniente pero que no será nada engorroso para nosotros porque somos avezados conductores con derecho a roces. Esta linda y retorcida zona de velocidad, se llama charco y alguno hay pero no va de nadar la cosa, tenemos que superar los 132 km por hora al pasar por el segundo radar, con un coche de rally clásico en tuneo máximo de B700. Lo haremos, no lo dudéis porque tenemos que ir a la siguiente prueba. Trampa de velocidad, pantanos. Bien, aquí tenemos la prueba de velocidad pura y dura que tanto os gusta hacer. Es más, tenemos que hacerla con un Ferrari F40 con tuneo máximo en A800. Siempre tendremos algún coche random estorbando por ahí, cuidado con eso cuando intentemos superar los 238.2 km por hora al pasar por el radar. Y ya lo tendríamos. Solo queda clausurar los trucos publicitarios de este otoño de la serie 3 en Forza Horizon 5. S. Aludetes.